Las circunstancias nos han obligado, es decir, tenemos que reconocer cuáles son las limitaciones del Pinar, cuáles son los inconvenientes que ahí nos encontramos, que el año pasado pues, nos crearon muchos problemas para poder controlar la manada, y entonces pues, este año hemos tenido que decidir y se ha optado porque solamente sean 20 los caballistas que reciban la manada a la puerta de corrales y hagan el primer tramo de un kilómetro, de alguna forma para coordinarla, para ordenarla, y a partir de ahí se incorporen el resto de los caballistas que quieran asistir. Es decir, de los 5 kilómetros que tiene el recorrido campero, exclusivamente en un kilómetro hemos recortado esa participación de los caballistas en nuestro encierro. Una participación que viene limitada pues, por las circunstancias del Pinar, por las circunstancias que ya hemos hecho públicas y que nos limita a 20 el que sean los caballistas que reciben a la manada y hacen ese primer tramo, ese pequeño tramo primero controlando y dominando la manada, que serán a través del director de campo quien organice esa salida de los corrales. Mejor hacia la puerta con estos días. Dentro de los corrales hemos digamos que suavizado un poco los dos laterales hacia la puerta, haciendo un poquito de embudo y tratando de que las reses, cuando son movidas para salir a la puerta, no se dispersen hacia los lados y puedan quedarse rezagadas, sino que salgan de alguna forma derechas a la puerta, limitando, haciendo una especie de embudo en los dos laterales. Está bajando también para abajo el resto por la parte. Sí, hay que recordar que las talanqueras del embudo no son talanqueras de protección de las personas, son unas talanqueras que se ponen para encauzar el ganado, para que las reses bravas pues de alguna forma se dirijan, como su nombre indica, en embudo, hacia las calles de la villa, y esas talanqueras no son aptas para proteger a las personas. En los últimos años los accidentes más graves, las situaciones de más peligro se han producido en la suelta de los corrales y en la zona del embudo, y siempre ha sido gente mayor. Es decir, hay que ser muy conscientes de que son dos puntos muy peligrosos, dos puntos en los que, por su situación, porque son de recorrido campero, porque están fuera del casco urbano, no tienen protección de personas, y el que lo hace asumiendo ese riesgo y su responsabilidad. Entonces yo hago un llamamiento para que nos limitemos a transmitir seguridad, quedarnos en la zona de la villa. Y si lo hacemos en el campo, que sepamos que es peligroso y que sepamos que las talanqueras no están instaladas para proteger a las personas. El director de campo es el que va a elegir los 20 caballistas. Para eso existe esa figura de director de campo que viene recogido en el Reglamento de Espectáculos Populares de Castilla y León. Y el director de campo es el responsable de traer, de conducir la manada desde los corrales del río hasta las calles de la villa, y en esa responsabilidad pues elegirá a los 20 caballistas que mejores condiciones puedan aportar para esa recepción de la manada, para esa conducción, y el resto, como he comentado, esperarán en la última parte del Pinar, es decir, todo el tramo primero, ese kilómetro primero, le hará solamente los 20 caballistas elegidos por el director de campo. Tuvimos una reunión con los caballistas. De alguna forma fue una reunión un tanto informativa de cuáles eran las medidas que se habían tomado, como explicativa de por qué, de cuál era el Pinar, cuál era el paso que habíamos previsto, cuál es la zona en la que deberían de esperar. Se resolvieron una serie de dudas, una serie de preguntas, y yo creo que fue una reunión cordial, como son las que mantiene el ayuntamiento con los colectivos que participan en el encierro. Un colectivo que en este caso, al igual que en otros momentos, se ha limitado el paso de las personas por el Pinar, o al igual que hay otras circunstancias que se han venido limitando, como es la ausencia de varas en el recorrido de hace ya muchos años, el que los toros se puedan volver. Es decir, la imagen del encierro ha tenido que ir cambiando, y en este caso a ellos les hemos desplazado un poquito de la puerta, y sí me molestaron que desde luego su disconformidad y su contrariedad a la norma que les estábamos transmitiendo.